Hola, ¿cómo están? Se ve muy oscuro, pero voy a entrar a esta que está aquí atrás. Es una tienda que es una farmacia, se llama Drugstore en Japón. Tiene ese simbolito que se ve aquí, ahí, que significa medicina. Así que si un día vienes a Japón y de repente te sientes mal, te duele la cabeza, te tienes un resfriado, etcétera, puedes entrar a una de esas tiendas y ahí vas a encontrar medicina. También puedes hablar con el encargado y te va a recomendar si hay algo que te puedas tomar. Claro que no solo venden medicina, sino venden muchísimas otras cosas y ahora mismo les voy a enseñar qué es lo que hay ahí adentro. Síganme, por favor. Muchas gracias. Pues ya vamos a entrar a la tienda. La verdad es que no se puede atravesar la calle. Y no se puede atravesar porque hay mucha gente, pero bueno, ya llegamos y aquí adentro no hay nadie. Yay. Esto es lo que hay. Voy a caminar más despacito. Sí, pues hay mucha medicina. Y la chica se me quedó viendo muy extraño, pero bueno. Esto es todo lo que se puede encontrar. Muchos tipos. Estoy escuchando a la encargada que no habla japonés. Bueno, sí habla japonés, pero ahora no está hablando japonés. Mascarillas, que es algo muy común. En Japón todas las chicas usan mascarillas y las hay de todos tipos. Dice que para tener piel de bebé, o para la resequedad, para etcétera, etcétera. Bueno, este es área más para chicas. También vienen pastillas, dulces, suplementos alimenticios, vitaminas, cremas, pillos de dientes. También venden desodorantes, medias, cremas, shampoo. Pues bien, esto es lo que te puedes encontrar. Y realmente es muy barato. También venden bebidas en todos lados. Espero que les haya gustado este video. Sé que son muy cortitos, pero... Pues denme chance, voy a tratar de hacer unos mejores videos, de publicar mejor contenido. Y les agradezco muchísimo su apoyo y que me sigan viendo. También mi esposo está haciendo videos y espero que por favor nos sigan también en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y ahora también Twitter. Muchas gracias, también les dejo nuestro correo electrónico por si alguien quiere mandarnos algún mensaje personal, hacer alguna consulta, etcétera, etcétera. Se los agradezco mil, muchísimas gracias. Hola a todos. Hola, soy Vicky. Soy Yohei. Ok, adiós.